Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. Este día nos hemos venido hasta la zona sur del departamento de Usulután. Nos encontramos, mis amigos, en el municipio de San Dionisio, a 7 kilómetros de la cabecera departamental y a 122 kilómetros de la ciudad capital San Salvador. Bienvenidos a El Salvador en Grande. Si eres nuevo viendo mis videos, te invito para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta forma estarás al tanto de todos los videos que estoy subiendo cada semana. Anteriormente estuvimos por el municipio de Erehuequín. Si no has visto ese recorrido, te lo dejo en la descripción del video, esperando que te guste. Nos encontramos en este municipio al oriente del país, que cuenta con una superficie de 114.95 kilómetros cuadrados, una altitud media de 34 metros sobre el nivel del mar, ya que como se encuentra más al sur, pues está más cerca de la costa. Próximamente estaré visitando municipios de otras zonas del país, que espero les puedan gustar esos próximos videos. Si te está gustando el video, te invito a que puedas comentarlo y compartirlo. Algo de historia de este lugar nos dice que el 21 de julio de 1920 fue erigido como pueblo el cantón Puerto Grande con el nombre de lo que hoy conocemos San Dionisio. De hecho, en el inicio del video pudimos ver el cartel de entrada a este municipio, donde nos indicaba que Puerto Grande es un lugar cercano a San Dionisio. Las fiestas patronales en San Dionisio se celebran en el mes de diciembre. Casualmente, este recorrido lo realicé un día antes de que dieran inicio.
Para llegar a este municipio, la accesibilidad es directamente desde el centro de Usulután. En uno de los recorridos que ya he grabado por Usulután, podemos apreciar lo que se considera como el desvío a San Dionisio. Como les he mencionado en anteriores videos, próximamente voy a estar haciendo videos desde pie de calle para que podamos conocer más de cerca lo que es la estructura de estos municipios. Así que te invito una vez más para que te suscribas al canal para que no te pierdas de todo el contenido que estoy subiendo. Continuamos, mis amigos, transitando por el municipio de San Dionisio. Esta zona que estamos recorriendo es uno de los sectores más poblados del lugar. Como hemos visto, aquí solo existe una calle principal, que es la que pasa por el parque y cerca de la alcaldía municipal. Por tal razón, he decidido pasar por aquí para que podamos apreciar una de las colonias que conforman el casco urbano. La población de este municipio ronda aproximadamente los 4.945 habitantes, según el censo del 2007. Por la cercanía con el municipio de Usulután, son muchas las personas que transitan diariamente entre un municipio y otro. Bueno amigos, esto ha sido todo para este video. Te invito a que estés pendiente de todo el contenido que estoy subiendo semana a semana. Nos vemos hasta el próximo video.